Hello. Hello, good evening everyone. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Yes. Yes. Okay, perfect. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? I'm fine, thank you. Very good. Excellent. Just one student, solo uno me responde hoy. Andan tímidos de nuevo. Nope. Nope. Okay. Good evening. Hello, good evening. It's How are you? Cool. It's a little cold. Yes, it's cold today. Yeah. Todo el día ha estado como a little bit cold, right? Pero con agua caliente, uno agarra valor para bañarse, ¿verdad? Poner a si tienen ducha con agua caliente, pues qué genial, ¿verdad? La gente que puede. Pero los que no, calentamos un poquito de agua, ¿verdad? Ahí en la olla de los frijoles. Se va. Ok, excelente. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Esta que es su tercera clase del módulo number one, right? So, tenemos algunas cosas que aclarar del verbo to be. Vamos a hablar un poquito más sobre cómo formular las preguntas con el verb to be, right? So, we're going to be talking about that. But we also are going to be talking about, eso significa vamos a estar hablando de, we're also going to be talking about numbers, like how to say some numbers, y vamos a aprender un poco de vocabulario about items. ¿Qué son items? Items or items son iconos, o objetos. Objetos, exactly, exactly. Who was that? ¿Quién fue ese? A ver, quiero ver. ¿Quién me dio esa respuesta? ¿Quién me dio la Yo. Ok, Carlos. Excelente, Carlos. Thank you very much. So, yes, that's what items are. So, they are objects. Objetos que ustedes, pues, utilizan. A ver, espérenme un momentito. Vamos a aprender un poco de eso el día de hoy. A ver, quiero ver si todos tienen. Vamos a hacer una cosita aquí. Nunca tengo puntería. ¿Ustedes tienen puntería para tirar las cosas al basurero? Yo no. Ok, so la persona que tiene el Huawei, o Huawei, no sé cómo le dicen. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿Carlos qué? Porque hay otro Carlos. Carlos Estrada. Juan, Carlos Estrada. Ok. Yay, sí, Estrada. Porque tengo que cambiarle su nombre porque no le voy a decir. Cuando le pido participar no le puedo decir el nombre del teléfono, ¿verdad? Eso es Carlos Estrada. Excelente. Ok, ya me empezaron a poner ahí donde tienen problemas. Excelente. Mándenme ahí siempre y yo voy a ir revisando y vemos la plataforma. Ok. Vamos a ver los demás. Todos tenemos nuestros nombres. Excelente. ¿Cuál es su pregunta, Miriam? En específico, ¿cuál sería la pregunta? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. My question is in the topic for foreign, and the number one it is but the instructions is look at the image below and answer the question with your answer. The first this. When I like,
I have a question. No, I have an answer. Yes or not. Mm-hmm. But intentado en negativo y en positivo, pero no me... ¿Qué número no me de resuelve? Pregunta? La número uno. Number one. Yes. Is Bruce wearing a light green jacket? Los estudiantes que tuvieron el módulo pasado también tuvieron problemas ahí. Y es okay. Que sí, sí tiene una light green. Ahí me veo oscuro, ¿verdad? So, mm-hmm. Deme un segundo. Voy a compartir para que sepan de qué estoy hablando. So, estamos hablando de esto. So, se supone que este es Bruce, right? So, pregunta si tiene una light green jacket. Y esto no se ve como una light green, se ve como un dark green, ¿verdad? Yes, entonces, yes. Pero la imagen lo toma como que sí, como que es una light green jacket. Mm-hmm. So, su respuesta tiene que ser yes. Yes, coma. He is. Ajá. He is. Corroboramos. Y no me lo acepta. Puso el punto al final. Ninguna he utilizado punto. A veces este es el problema. Cuando hay puntuaciones, no. Inténtelo así a ver si le da. Sí, Miss. ¿Sí? Teacher, sí. Pero las otras no le puse punto y sí funcionaron. A veces es eso, a veces en la puntuación puede ver que hay un problema ahí. Terrible. Ya, yeah, no, don't worry, para okay. Eso estamos, para corroborar, okay. Para aclarar todas esas okay. Dudas, ¿verdad? Thanks, teacher. Yeah, you're welcome. Okay, guys, another question about the platform. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre la plataforma? Nope. ¿Todo bien? Excelente. Todo bien, todo correcto. So, vamos a ir acá. Quedamos en las partes de... Me hacía falta las preguntas, ¿verdad? Ah, primero que nada, qué barbaridad, qué mala educación. Hello, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas de parte de Inglés Corporativo y de mi persona. Tengo que hacer esa introducción como que fuera youtuber, pero no soy. So, vamos aquí y les voy a presentar porque voy a enseñarles a hacer preguntas. El día de ayer estábamos viendo cómo formular oraciones. Aquí hicimos estas oraciones, ¿verdad? Esta era la afirmativa que seguía la regla del subject, verb, and complement. Luego vimos las negativas que era subject, verb, el not y el complement. Y luego teníamos este, que es la que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a subir esto un poquito para acá para que me dé más espacio. Right there. So, ahora vamos a ver un poquito sobre estas preguntas y respuestas. Si se fijan, la regla para el afirmativo dice que tenemos un subject, then we have a verb, que es el verb be, according to the, gracias a lo que estamos dibujando en la pantalla, ¿verdad? Hay un dibujito. Subject, verb, and then we have the complement, right? So, subject, verb, and complement. So, what is different, lo que es diferente en la otra, un segundo. Lo que es diferente en la pregunta es que el verb be cambia de posición con el subject. Entonces, el verb be abre la pregunta, pasa al inicio y el subject pasa a ser segundo dentro de la oración. ¿Cómo es esta regla que les explico acá? So, tenemos el verb be, then we have the subject, un complement, and then we have a question mark. Esta cosita que está aquí se llama question mark, ¿ok? So, si no tenemos ese question mark, no es una pregunta. Entonces, vamos a hacer una pregunta. For example, you're my students. ¿Cómo haríamos esta una pregunta? Are you my student? Ok. Y una cosa bien importante in English, ok. It's when you are asking a question, you have to do the intonation. Tienen que hacer la entonación. So it's like, are you my students? Are you my students? Ok. Entonces, así queda una pregunta. Las respuestas, tenemos solo dos opciones de respuestas, que estas van a ser
Yes. ¿Cómo yes. me responderían ustedes si yo les digo, are you my students? Yes. Yes, I am. Yes, I am. I am. ¿Cómo? Yes, ahí, ahí. Estas personas que dijeron, yes, we are. Les dije, el you puede ser tú o puede ser ustedes. ¿Cómo lo van a saber? Por contexto, ¿verdad? Aquí estoy hablando de un plural. Entonces no les estoy preguntando, ¿eres tú mis estudiantes? ¿Eres tú mis estudiantes? Yo pregunté, ¿son ustedes mis estudiantes? Por lo tanto, ustedes me contestan, sí, teacher, nosotros somos. Yes, we are. ¿Se comprende por qué es así? Ok, excelente. La negación se niega con un no, simple, así como nuestro no de español, no. Otra vez, el subject, I mean, yeah, subject, y aquí agregamos aren't. Ya va con negación el verbo, ¿verdad? Yes, we are, no, we aren't. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Is she my teacher? ¿Ok? Estoy preguntando de ella, ¿verdad? Is she my teacher? ¿Cómo responderíamos? En yes, afirmación. She. Yes. Yes, she. Ok. ¿Y negación sería? No, she isn't. Ok. Y ahí está. Ahora, si le pregunto a usted, y esto va en singular, solo a usted. Are you a doctor? Are you a doctor? So, la respuesta que usted me daría sería yes. Yes, I am. I am no. Yes, I am, si usted fuera. Y si usted no yes, es, usted I me dice. No, I'm not. Exactly. Very good, very good. Se ve que no en la jugada. Mm-hmm. Me agrada eso. Va, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ustedes aquí en el chat van a empezar a escribir en el chat unas respuestas. Lo que quiero es que me manden una oración afirmativa. Esa misma oración afirmativa la convierten en una negativa. Y la misma oración afirmativa la hacen pregunta y la responden. ¿Ok? So, ¿qué van a hacer? Básicamente van a hacer esto. ¿Ok? Yo hago una oración afirmativa acá. Denme un segundo que se vea bien esto. Que okay, yo hago una oración afirmativa y voy a decir, I'm a teacher, ¿ok? Lo hago en negación. I'm not a teacher. Y lo hago en pregunta. Am I a teacher? Ups, ups, la dislexia. Y la respondo. En mi caso sería, yes, I am. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagan. Eso es lo que me van a mandar al chat. Pero mándenlo todos juntos, no uno por uno, porque después se me pierden. ¿Ok? Todo junto. No le den enter, porque si le dan enter se están enviando y enviando y enviando. Muy bien. Recuerden enviarla privado. Porque si no, todos sus compañeros ven, ¿verdad?
Ustedes son bien prácticos y bien prácticas, me encanta. Todos se fueron con el I am, ¿ok? Yeah. También podríamos hacer otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Como, you are a doctor. You aren't a doctor. Are you a doctor? Como le estamos preguntando a él, ¿verdad? Dice, yes, I am. Pero todos se fueron así como a la teacher, ¿verdad? Am I a student? I'm not a student. Yes, I am a student. Bien práctico. Ok, un minutito más para terminar ese ejercicio. A las personas que les falta, please. Oigo las teclas con todo, ¿verdad? Mechanic lleva H después de la C, de la primera C. Muy bien a las personas que utilizaron siempre mayúscula al inicio de toda oración. Es capital letter. Capital es mayúscula. Excelente. Ok. So, envíen los que no han enviado, los siguen enviando acá, que el chat a mí me queda registrado. Ok. So, el tema del día de hoy. So I'm going to start presenting this. Los que no han terminado la siguen enviando, right? So, let's get to it. So, today is Wednesday. That's the day for today. Wednesday. Y aquí estaría, ¿verdad? Se escribe raro. Wednesday. Pero no se pronuncia así. Es Wednesday. Wednesday. Okay? Today is Wednesday, November 18th, 2020. O como les he dicho que se puede decir, 2020. ¿Ok? Estamos todavía terminando la sección number one y estamos iniciando section number two en cuanto a explicaciones, porque sé que ustedes van bien adelantados en la plataforma, de lo cual me siento muy orgullosa, porque eso es excelente para el proceso de inscripción. Y pues, aquí se quedan aprendiendo lo que no aprendieron allá, ¿verdad? O repasando. So, el tema que tenemos para el día de hoy, we have two topics. The first one is 1.12, numbers from 0 to 10, and phone numbers. Este número que está acá tiene dos formas de decirse. Se dice 0 y se dice O, como la letra O. O, you can say 0 or you can say O. Pero mucho en phone numbers, for example, you use O. Cuando estamos hablando de phone numbers, O. For example, cuando habla de un apartamento y dice, ah, el apartamento 512 es el que se me viene de la mente por Selena. Pero estamos hablando del apartamento 502, vamos a decir. So dice 502, 502, ok? Very good. Tenemos numbers from 0 to 10, phone numbers. 2.1, what's in your bag? Bag. Esta palabra es muy complicada porque se puede decir de una forma y se puede decir de otra forma completamente diferente. ¿A dónde voy con esto? Se puede decir bag, así como la ven escrita, bag, pero también se puede decir como que la A no la pronunciaran mucho, como bag, bag, bag. Pasando rápidamente a la G, bag, bag, bag. ¿Ok? Se los digo porque yo, la pronunciación es una cosa que, ¿hay una pronunciación correcta para las cosas? Sí. Pero varían, it can be
different from state to state, even en el mismo país, por ejemplo en Estados Unidos, muy diferente de estado a estado. It can be very different. Y de país a país, ni les cuento. For example, yo entiendo perfectamente el British, que es el británico. I understand it. Yo lo entiendo. Al inicio, I couldn't. No podía, but now I can. But the one I don't understand es el Australian accent, el australiano. Ellos hablan inglés, pero I don't get it. I don't understand it. Ellos me pueden hablar a mí y yo voy a estar como, what? No entiendo. I don't understand it. So, les explico que pueden encontrar variación de pronunciación en esto. Ok, so esto es free variation, así se le llama eso, free variation. Pero yo les aconsejo que lo digan back, ok, y si no les entienden, ustedes digan, yo quiero una cosa, a thing to put things inside, ok, una cosa para poner cosas adentro. Ellos les van a decir cómo se dice la pronunciación, porque yo ya tuve que decir eso, yo ya lo experimenté y les dije, solo deme una cosa para poner cosas así. Y me dijeron, ah, una bag, y yo, ah, sí, eso dije yo. Okay, so we have the objectives que ya los tienen en la platform. Están aquí por una formalidad. Que van a aprender a exchange phone numbers, intercambiar sus números de teléfono. And you will become familiar with common objects, okay? Con objetos comunes que tenemos a la mano en nuestra cartera, right? Y las carteras que no solo son de mujeres, right? Porque now, for example, yo tengo un amigo que les llama las carteritas de acción. Están, me dicen, no es una cartera, me dicen, es una carterita de acción. Y ahí andan todas sus cosas. Yes, hombres y mujeres. So, denme un segundo que creo que acabo de cometer un error que no había quitado. Ok. Denme un segundo, guys. Jeje. Denme un segundito. Vale, ahora sí. Ahí estamos perfectamente. Quiero que al chat me envíen cuál es el error en cada oración. ¿Okay? Me reescriban la oración encontrando el error en cada una. So, for example, la primera dice, I are from San Salvador. ¿Cuál creen que es el error? Are, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Am. Entonces, ustedes escriben, I am from San Salvador, ahí en el chat y me lo envíen. ¿Okay? Lo que quiero es que reescriban las oraciones correctamente. Si pueden, envíenlas todas al mismo tiempo, porque se me pierden sus chats. Y yo estoy como, este es Stephanie, y ya me mandó el otro, ¿no? Consejo que han hecho otros alumnos en otras clases es que se van y lo escriben en notas del teléfono correctamente, o se van y lo escriben en Word, y luego lo copian y lo pegan acá, y así les sale más fácil. Porque no tienen que estar dando enter. Oh, que creo que es lo que hizo Jocelyn y Fernando. No, teacher. Por lo menos a mí, no sé si a los demás también les va a servir. Abajo del enter está el shift, creo que se llama. Entonces, presionan primero shift y después enter. Y ya les da la opción de bajar a la siguiente línea. Ah,
Excelente. Gracias, Fernando, por la recomendación. Voy a intentarlo yo. Mire, cada día se aprende algo nuevo. Oh, yes. It lets you. Sí, lo deja. Excelente. Gracias, Fernando. Thank you very much. Uy, Fernando, mire las 6. Very good. Ouch. Ouch. Cuando veo unas respuestas que me duelen, digo, ouch. Andrea, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a I? Exacto. Y arriba, porque dice is. Con las contracciones veo un error también aquí. Sí, vamos a hacer contracción de I con el verbo to be. Solo dice am. La A se elimina y se une por medio de un apóstrofe, la I y la M. Vamos a corregirla, guys. Me van a ayudar ustedes. Bueno, un segundo. Okay, vamos a revisarlas. Okay, la number one, ¿qué era? Sería I. La number two. She. She's. You. Your. Your. Excellent. Your. They. They are. I. I am not happy. Oh, I'm not happy, ¿verdad? And he is my boss. Excellent. Ustedes sí, de veras que son bien pilas. No se los digo de verdad, así como que para que, bueno, sí, para que se sientan bien, pero también de verdad, es verdad. Ok, so, vamos aquí en este. Y este ejercicio es escribir la forma del verbo to be que hace falta. O sea, aquí ustedes no tienen idea, no tienen una I que se los confunda. Solo van a escribir cuál hace falta. ¿Ok? La oración. No me van a escribir solo la respuesta, porque el punto es que practiquen todo. Ya les dio la pista ahí, Fernando, para que le den shift y enter. Shift, enter. La tecnología, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, Fernando? 18 years old. Ok, excelente. Por eso es que me gana. Los más jóvenes saben más cómo manejar la tecnología, dicen. Qué viejita.
No, mentira, soy joven. Yeah. Okay. Okay, 1 minute more, 1 more minute, un minutito más. Okay. So it's time, time's up. Se acabó el tiempo. Vamos a corregirlas. So, ustedes me van indicando. He is. ¿Y aquí? There. ¿Acá? You're. Deme un segundo. ¿Y aquí? She's the secretary. Ok, excelente. Good job, guys. Solo déjenme volver a poner los mismos errores porque voy con otra clase. Y ustedes no quieren que le dé la respuesta, ¿verdad? Déjame correcta. No, porque se van a confundir y me van a decir, teacher, pero esa está correcta. Y van a pensar que yo me equivoqué. Ok. Y aquí, ¿verdad? Lo que faltaba. Que ya todos ustedes lo sabían porque son very smart. Tiene dos espacios. Ok. Thank you guys, very good. That was a really good job. So era, I'm from Soyapango. He's 27 years old. They are in the cafeteria. Cafeteria, así es esa palabra, cafeteria. You are my friend. She's the secretary. Secretary, ok. Ya van a aprender una cosa que se llama el estrés en las palabras, porque no se dice secretary o secretari. Ya van a escuchar el estrés en las palabras. Ok, so now we go con esto que está por acá. Oops. Ok, vamos a ir con esto, que son objetos. Ok, lo que yo quiero que ustedes hagan es poner en orden los objetos que ustedes ven acá. Si saben o si creen saber cómo se dice uno de estos objetos, escríbanlo. Si no, me lo dejan en blanco. ¿Ok? ¿Qué quieres que en el chat me van a ir mandando, for example, number one? ¿Qué creen que es number one? Hairbrush. Ok, entonces me van a ir mandando ahí y van a poner one. That hairbrush. Hairbrush. ¿Ok? Y el number two, ¿qué creen que es number two? Está fácil, se llama casi igual que en español.
stamps. Okay, y me van a ir me van a mandar así, okay. So, uno por uno, o sea, todos ordenados hasta el 20. Si hay uno que no saben cómo se llama, solo déjenlo en blanco y pasan al siguiente, ¿ok? Solo quiero saber cuánto vocabulario sabe cada quien. Y siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Excelente. Hay unos que llegaron hasta el 20. Ok, vamos a ir con las respuestas entonces. En un segundo. Ok. So, vamos a empezar aquí. What is number one? ¿Qué es el number one? ¿Es un? Hairbrush. Hair. Hairbrush. Number two.
Sam. Three. Tablet. Tablet. Eso es súper fácil, ¿verdad? Four. Esta pudo haber sido difícil para ustedes, pero es chewing gum. Ok, la pronunciación es shoe, chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. De hecho, esa palabra chewing, ¿saben qué significa? Masticar. Chewing. Chewing gum. Number five sería. ¿Nadie la tiene? ¿Alguien recuerda cuál es five? Ok. No. Te voy a decir cómo creo es. Creo que es com. Yes, com. Six. Glasses. Exactly. Seven. Gloves. Gloves. Eighth. ¿Esto acá? ¿Nadie lo encontró? No sé cómo se pronuncia, pero no es tissues. No sé cómo se... Exactamente así como lo dijo usted. ¿Vuelvo a repetirlo? Ah, ok. Tissues. Y exactly. Así, tissues. 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 Number nine. Flashlight. Ten. Photo. Photo. Ok. Dame un segundo. Ay, no, qué feo. Y mejor. 11. ¿Cuál es 11? 11. ¿Nadie la tiene? Change. Ajá, change purse. ¿Y number 12? ¿Cuál es number 12? Sunglasses. 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 Ok, 13. Umbrella. 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 14. Wallet. 15. Watch. ¿Cómo me dijeron? Watch. Watch. Uy, uy. 16. ID card. ID card. Identity. Identity card. Identity card. O lo podemos simplemente abreviar en... Uy, car, le puse como que es carro la cosa. Ok, ID card. ID. Ok, el ID. Ok, 17. Keys. 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 Key or keys. ¿Es una? Solo es una, entonces es key. Key. Si son varias, son keys. Así como beso, igual, de la misma manera se dice. Keys. 18. Mirror. 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 Mirror, mirror on the wall. Ok. And the last one is number 20 is candy. 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 Excelente, muy bien, guys, good job. So, ahora tienen, miren, 20 words, 20 palabras para ampliar su vocabulario. Ya depende de ustedes si las ponen en práctica o no. Ok, so they are 20 words, 20 palabras. Ok, so ya vamos a hacer una práctica con eso de nuevo. Solo vamos a hacer una práctica de vocabulario
y pronunciación. Entonces yo la voy a decir y ustedes las repiten en sus casas si quieren con el audio encendido. Si no quieren el audio encendido, pues lo apagan o simplemente no lo encienden porque ahorita todos están apagados. Ok, so voy. Hairbrush. Stamps. Es muy importante cuando decimos palabras que inician con una S y nos llevan una vocal a la par, que no digamos stamps, ¿ok? No vayan a decir stamps, porque nosotros cometemos el error de agregar una S al inicio de la palabra y es solo es el sonido de la S. Stamps, 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 ¿ok? Diferente a decir stamps, porque ya hasta están agregando una sílaba extra que no existe. Stamps. Tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, como decía la pronunciación de esta letra, gloves, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch. Hagan esa pausa de la T. Watch. Porque si solo lo dicen sin la T, wash, suena como que dicen lavar. Entonces tienen que hacer esa pausa de la T. Watch. Identity card. O simplemente ID. Key. Mirror. De nuevo, no vayan a decir mirror. Pero teacher, ahí está doble R. Entonces, ¿por qué no digo mirror? Porque no es español. Mirror. Cell phone. Candy. So ahora, ya hablamos de los posesivos en una clase anterior, lo recuerdan, ¿verdad? Que estuvimos hablando de possessives. Yes. So, ¿por qué les traigo de nuevo los possessives aquí? Es porque ahora con objetos podemos hablar de possessives y de quién, a quién le pertenece este objeto. For example, si las bags, ¿qué eran bags? A ver si alguien recuerda qué eran bags. Mochilas. Cartera, exactly. Bolsa. Exactly. Y si las bags son mías, ¿cómo lo digo? My bag. My bag. My bag, ¿ok? ¿Y si es de ella? Your bag. Her bag. Her bag. Her bag. Her bag. Exactly. Excellent. Creo que fue Joana, ¿verdad? Her bag. Es de ella, es her. ¿Y si fuera de nuestra cartera, sería? Our bag. Excelente. Entonces, es cómo aplicar cada uno de ellos con cada pronombre. Si es mine, es mine. Si es de alguien, de tuyo, your. De él, his. De ella, her. De eso, it's, de una casa, it's. De nuestro, or. De ellos, ellas. Okay, there. Y aquí habla de singulares y plurales. Miren, la mayor parte solo se les agrega una S. Hay un montón de reglas para formar singulares y plurales, pero no vamos a verla por el momento porque lo voy a complicar un montón. And that's not my goal. No es mi objetivo, ¿ok? ¿Sabían ustedes que goal es objetivo? Y por eso cuando hacen goal, así se llama por eso, porque cumplieron el objetivo. Goal. Un dato nada más. Ok, so vamos a hacer una práctica, guys, con esto, que es una conversation. So vamos a tener una conversation en breakout rooms como lo hicimos el día de ayer. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? So basically, van a haber dos personas, ¿verdad? La primera va a decir que va a ser letter A. Se van a tomar turnos porque van a ser ambas personas ustedes. What personal items, qué objetos personales, do you have in your bag? Y puede ser que los tengan en una cartera ahí, y si no tienen en su cartera, pues lo que tengan a la mano, ¿verdad? Let's see, va a decir la persona que va a contestar. I have, y puede empezar a mencionar cosas que tiene usted ahí. I have a pen. I have scissors. I have a marker. I even have a board. Tengo una pizarra.
have a board. I have a cell phone. I have an agenda de Perry el ornitorrinco. No sé si saben qué es eso. And I have a pencil. Okay. So, son objetos que yo tengo alrededor mío. Mencionen al menos 5, at least 5 items, okay? Y la otra persona va a decir, oh, great, genial, I have, y empieza a decir lo que la otra persona tiene. Cuando terminen de hacer ese ejercicio, pueden volver a practicarlo, pueden mencionar cuántos objetos quieran mencionar, y después tienen que identificar cuáles tienen en común y me lo van a contar a mí. Teacher, fíjese que con Juanita teníamos en común, we have in common pens. We had pens because we're writing, teacher. Cuando le estamos poniendo atención, estamos escribiendo, fíjese. Entonces, we have pens in here, right? So, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a tener esa pequeñísima conversación, right? Yes? Yes. Excelente, excelente, Reina. Gracias por el comentario. Por algo que me mandó al chat, guys. Vamos a ir ahí. Les va a llegar la invitación y el cuando les lleguen, ¡pap!, nos unimos. Vamos. Hello. 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 ¿No se unieron? No. ¿Pero les llegó la invitación? No. ¿Sí? Pero no están unidos, no me parecen unidos. A ver. Ever tendría que estar en la... Ever, ¿dónde está Ever? Tendría que estar con Diana. Vale, le voy a mandar una invitación. No se una a la que lo voy a mandar, ¿ok? No se una ahí, no se una, no se una, no se una, no se una. Ahora únase, ahora sí. A esa que le mandé, sí, únase. A ver, Andrea tendría que estar con Brian. Ok, Andrea, no se una hasta que yo le diga, ¿ok? Ok. A ver. No se una ahí, no se una en esa. Ahora sí, a esa que le mandé, únase. Y Brian se regresó. Ah, no tienen que regresarse porque me toca mandarlo de nuevo. Ok, Brian, lo voy a volver a unir. Y apareció solo, entonces por eso. Sí, pero es que ya le estaba mandando a la compañera. Siempre esperemos ahí que llegue la compañera. Pero espérenme un momentito. Vaya, no se vaya a unir ahí donde lo voy a mandar. Lo voy a mandar a otra. A ver. Ever no se unió. ¿Qué me está pidiendo? A ver, espéreme, 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 espéreme. Ya lo mando, Brian. No se una en esa. Se va a unir en esta. Ahí, únase. No me parece nada. ¿No le parece? No, 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 nada. A ver, lo voy a mandar de nuevo. Espere, espere. Ahora sí, únase. No, no aparece nada, teacher. ¿No le aparece nada? No. Está raro. ¿Ahora? No. Qué raro. Intente salir y vuelva a entrar. De la plataforma, de la... Sí, de Zoom. Salga y vuelve a entrar a ver si ahora sí lo deja. Hello, Carlos, ¿le tocó solito? Carlos, are you alone? Hi, teacher.
Se fue la luz aquí en mi zona. Ah, pero cuando vino estaba no vino. Con Gabriel. Con Gabriel. Bien, este es... Gabriela no, Ramírez creo que decía. Y se desconectó. Quizás se fue la luz tal vez también en ese lugar. Sí, porque no me aparece aquí. Va, voy a ver si le puedo mandar a algún compañero ahorita. Voy a intentar unirlo a ver si lo deja ahora. Ahí porque me cortó bastante. Bueno, ahí. Ahora sí. Ah, ok. L-I-S-T-I-P. Creo que sí. T. Entonces, otras cinco cosas serían I have a chamfer. ¿Cómo? Hello guys, so terminamos eso rapidito. Mañana me van a decir qué tenían en común, because I have to go to a class right now. So tengo que ir a una clase y ya, de hecho tendría que estar allá. So that's why I'm gonna leave you here. Lo voy a dejar aquí en este momento, and I will see you tomorrow. Okay, nos vemos el día de mañana. Yes. Thank good you. Night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.